Ministerio Público tardó 2 años en acusar al señor David Castillo. Si realmente tenía, como dice ahora, tener los elementos de juicio para presentar una acusación criminal contra el señor David Castillo, ¿por qué tardó 2 años? ¿Por qué si tenía los elementos 2 años atrás tardó tanto tiempo en presentar ese requerimiento? Es ahí la primera gran duda que sale en el proceso de investigación. Vamos a encontrar unos chats existentes entre la señora Berta y el señor Yannick Sansone, donde ella le hace ver quiénes son los que la amenazan. En ningún momento menciona de eso. ¿Por qué ocultaron los mensajes de Yannick Sansone? Porque solo agregaron como 6 al dictamen y el resto de mensajes los sacaron. Y también se encuentran chat de la señora Berta con un agente policial en donde le dice: señora Berta, necesito comunicarme con usted. ¿Por qué? En donde hace ver que ella, que han detenido a una persona por las amenazas a muerte que le ha hecho. Y ella le dice: dígame quién es, le dice ella. El señor Juárez le contesta: déjeme averiguar los datos. Sí, le dice ella, porque son tantos los que me amenazan que no sabría a quiénes que detuvieron esta vez. Claro, es lógico, ella tenía amenazas de diferentes sectores, por eso habían 4 o 5 líneas de investigación, que por el premio, que por esto, que por aquello, por lo otro. Pero ¿Qué es lo que sucede? La fiscalía también suprime estos mensajes. ¿Por qué? Porque le interesa centrar su línea de investigación al lado que le va a generar mayor impacto noticioso.